Hola, buenos días a todos. Bueno, esto va a ser muy cortito. En realidad lo que queremos hacer es reforzar un poco la idea de la recolección de ramas. Sabemos que se viene la época de poda, entonces es necesario que sigamos afirmando los conceptos. Bueno, dijimos que teníamos establecido un día a la semana para hacer la recolección de las ramas. Nosotros estamos poniendo a disposición uno y hasta dos tractores con acoplado para hacer la recolección, para lo cual necesitamos que poder armar todo un cronograma para hacer el recorrido, ¿sí? Entonces, para eso les pedimos que nos llamen, pueden llamar durante la semana para avisar que el día anterior van a sacar las ramas. Nosotros vamos a pasar los días viernes, o sea que el jueves hasta casi la una vamos a estar recibiendo los pedidos, armamos el cronograma y el día viernes salen a recolectarlo. Viernes y eventualmente se terminará el día sábado. Como esta semana el viernes es feriado, vamos a hacer esa recolección el día jueves, jueves por la mañana, o sea que hasta el miércoles, hasta mañana miércoles tienen tiempo para sacar las ramas y avisar. Lo que nos está pasando es que nos llaman, no nos avisan y después quedan las ramas en la vereda porque obviamente si no nos avisaron no armamos el cronograma, ¿está? Si bien es cierto que yo a veces ando por la calle o la gente anda por la calle, no estamos levantando pedidos de recolección de ramas, ¿sí? Tenemos un montón de actividades que hay que cumplir y tenemos que hacer, entonces nos estamos organizando y eso implica que nos llamen, armamos el cronograma y al día siguiente salimos a recolectarlo. Lo que yo quiero pedirles es que tengamos todos un poquito de consideración hacia todos, ¿sí? Una de las cosas que he visto es que, por ejemplo, hacen una limpieza de terreno y nos sacan todo a la vereda para pasar a juntarlo. Eso implica hacer varios viajes con el tractor y el acoplado para llevarlo hasta la planta de residuos, que no está acá nomás. Entonces tenemos mucho tiempo de recorrida para llegar hasta allá, volver y así no se terminan los pedidos. Entonces, si van a hacer una limpieza de su terreno, por favor contraten un volquete, ¿sí? Esto es la poda domiciliaria, algo chico, ¿está? Porque nos encontramos con que hay veredas completas, enteras, con ramas, pilas de ramas de hasta 1,5 metros, 2 metros de altura. Eso nos lleva mucho tiempo. Entonces, un poquito de consideración, si bien la municipalidad hace la recolección de ramas, seamos también considerados con los demás, ¿sí? Otra cosa, la recolección del pasto, cuando se corta el pasto o se juntan las hojas y lo colocan en bolsas para que los lleven, no se hace desde parques y jardines, lo hacen desde corralón. Nosotros estamos igualmente recibiendo los pedidos porque en este momento el corralón está con los teléfonos rotos. Entonces, recibimos los pedidos, los anotamos y se los pasamos al corralón. No llamen enojados porque no les levantamos los pedidos, porque las bolsas con pasto y hojas las levantan desde allá. Nosotros solamente llevamos ramas, ¿está? Así que bueno, básicamente es eso. Principalmente pensando un poquito más adelante que se viene la época real de poda, ¿sí? Donde todo el mundo va a querer podar, entonces les pedimos por favor que lo hagamos de manera organizada, ¿sí? Así que bueno, básicamente es eso. En unos días más voy a publicar porque quiero hacer una charla sobre poda de arbolado urbano para invitarlos, bueno, a todos los vecinos en general, principalmente como propietarios que llaman a alguien para podar para que tengan idea de cómo se tiene que hacer, qué sí y qué no hacer, y principalmente para que vengan las personas que se dedican a hacer las podas en forma particular para que reforcemos los conocimientos. Así que bueno, eso lo voy a anunciar en unos días, tengo que terminar de organizarla, pero lo vamos a hacer antes de que comience la temporada de poda. Los aturdimos. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, ok, gracias y bueno, espero que nos ayuden en poder para poder cumplir con esta tarea y que bueno, todos quedemos contentos. Gracias.